Mi nombre es Alejandro Mármol, parte de la agrupación Indigesta de la ciudad de Necochea. Y bueno, me invitaron a hablar un poco del Festival de Música Independiente que se realiza en nuestra ciudad, en la ciudad de Necochea, desde hace ya unos cuantos años. Para contar sobre el inicio del festival, tendría que contar un poquito también sobre el inicio de la agrupación Indigesta. Allá por el año 2012, acá en la ciudad de Neco, que cambió mucho en estos 8 años ya, no había demasiadas posibilidades de que vengan propuestas de música independiente que nosotros podíamos ver, que tocaban en Buenos Aires, en La Plata, en el resto del país, y no estaban dadas las condiciones como para que esas bandas se acercaran a nuestra ciudad a tocar, por montones de motivos que todos los que se dedican a la gestión lo saben, ¿no? Que es falta de espacio, falta de promoción, falta de conocimiento, falta de espacio de difusión. En ese momento, nosotros nos propusimos, casi como un experimento, como quizás hasta como un juego, la verdad, traer o crear las condiciones para que los músicos que a nosotros nos gustaba tanto escuchar se acerquen a nuestra ciudad de Necochea. Y bueno, así empezó este proyecto que funcionó desde aquel momento casi como una Secretaría de Cultura paralela, por decirlo de algún modo, porque nosotros nos dimos cuenta muy rápido que además de conseguir los espacios para que las bandas pudieran tocar, se hacía indispensable, digamos, otro tipo de cosas que era lo que nosotros realmente podíamos aportar, como es el caso de la difusión, ayudar en la difusión, ayudar en el conocimiento, ayudar en el traslado, en la ubicación, todas esas cosas que parecen muy sencillas y que a veces ni se tienen en cuenta, pero que cuando uno se encuentra en una ciudad a 500 kilómetros de Buenos Aires o casi 500 kilómetros de La Plata, eso pasa a ser casi fundamental, ¿no? ¿Cómo hacía una banda para venir hasta nuestra ciudad? Y que no perdiera plata, básicamente. Bueno, con esos objetivos empezamos a trabajando en la difusión, para trabajar en la difusión no solamente utilizando las redes sociales, sino que, bueno, conseguimos un espacio en una radio para que nos permitan difundir la música y difundir las fechas que iban a venir, pero sobre todo difundir la música para que también los oídos de acá de todos los necochenses comenzaran también a habituarse a unas sonoridades distintas. Y que hoy parece como que estaba hablando de hace 100 años, pero bueno, hace muy poco tiempo eso no era tan sencillo como parece. Y bueno, se empezó a trabajar y la verdad que las cosas fueron bien. En ese primer momento nos habíamos puesto como muy 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 estrictos, diciendo, bueno, una sola fecha por mes, se trabajaba la fecha con mucha producción, tratando de generar, fue otra cosa que se aprendió con el tiempo, es que había que generar un evento de cada una de las fechas, porque a veces el solo hecho de que el músico, la música, la banda se acerque a nuestra ciudad no era suficiente, porque si no existía el público que fuera convocado, no había muchos motivos para que fueran, más que una curiosidad, pero que no siempre está. Entonces, bueno, se comenzó a trabajar en eventos, ¿no? Invitando artistas plásticos, actores, generando cantinas, bueno, y generando todo un espacio amigable, alternativo, autogestionable, autosustentable y todos los autos que uno le quiera poner, y en base a eso ir generando las fechas que luego fueron sucediendo. Algunas con más éxito, otras con menos éxito, bueno, eso como cualquier cosa. Y un par de años después, cuando ya nosotros habíamos comenzado a rodar en esta tarea, el hecho del festival medio como que fue como una fruta que fue madurando y muchos de los artistas que habían estado pasando por la ciudad, ellos mismos nos decían, uy, qué bueno sería venir en el verano y además de tocar pasar unos días en la playa, bueno, y ese tipo de cosas.
Tocar en las ciudades costeras en el verano a veces parece que es como la mejor opción, pero la verdad es que no es la mejor opción, porque hay un montón de propuestas, hay como una gran... se superponen incluso las propuestas, ¿no? Y hay en todos los bares y en todos los paradores y en todos los lugares hay propuestas artísticas. Entonces, para quien tiene que movilizarse y para quien tiene que mantener los gastos que significa todo eso, el verano no es tan redituable. Es mucho más fácil en el interior crear una fecha en el invierno que en el verano. Todas cosas que uno fue aprendiendo con los años. ¿Cómo resolvíamos esto? Creando un festival, ¿no? O sea, agrandando, doblando la apuesta, diciendo, bueno, una fecha de una banda sola o de un músico quizás se pone difícil, pero si nosotros se podemos lograr instalar en la ciudad un festival que quede impuesto, que quede para la ciudad y que se transforme en una tradición, en esos días el resto de los lugares van a tratar de no pisarnos o de pisarnos lo menos posible y así lograr que el festival tenga un éxito de gente. Y bueno, de ese modo, teniendo en cuenta que esa era la posibilidad para traer fechas en el verano, surgió la idea de hacer un festival. Utilizamos el fin de semana largo de carnaval para que sean 4 días seguidos de música. Y la verdad que desde la primera edición hasta la sexta, que se realizó ahora en el febrero del 2020, fue todo de mejor. Cada edición fue un poco mejor que la anterior. No me refiero a la calidad artística, que la verdad que siempre fue excelente, sino a las posibilidades que le fuimos encontrando, al público, a cómo se fue notando el hecho de la tradición, ¿no? Que se fuera haciendo una costumbre que el fin de semana largo de carnaval hubiera un festival. Nuestro festival tiene un par de características particulares, interesantes. El primero es que son de 4 días consecutivos. En todos los días participa una banda local, que es la que abre la noche, en algunos casos, en otros los ha cerrado o ha estado por la mitad, pero bueno, digamos que hay una banda local que da ese pie de localía que también es tan importante a la hora de difundir. Y los 4 días es gratuito. Ese es un detalle que nos parecía también sumamente importante a nosotros, la gratuidad del festival. No porque un festival con una entrada sea malo, ni mucho menos, sino que nos parecía a nosotros que lo interesante era lograr que estas propuestas musicales, a veces no tan conocidas o que todavía están comenzando, ¿no?, a difundirse y a transitar, lleguen a la mayor cantidad de gente posible. Entonces, si utilizamos el fin de semana de carnaval, que es un fin de semana que en el verano en las costas siempre está detonado de gente, y si utilizábamos muchos medios de difusión y si utilizábamos lugares geográficos de la ciudad que estén muy emparentados con lo que es la ciudad de Necochea, podíamos lograr que se acerque una mayor cantidad de público a ver esas bandas, ya que las bandas se iban a tomar el trabajo de venir, bueno, que tengan el mejor marco de público posible. Y para lograr cómo se hace un festival con entrada libre y gratuita, es una pregunta muy interesante también que nos suelen hacer, y agrego que en las 6 ediciones que tuvimos del festival, como en las más de 80 fechas que organizamos con la agrupación Indigesta, nunca tuvimos ninguna clase de colaboración estatal, ¿no? No, nunca tuvimos un apoyo nacional, ni provincial, ni... Y local no en el último festival, que no tuvimos ninguna, pero en alguna versión anterior nos colaboraron con un poco del sonido. Pero la verdad es que se hizo de otras maneras. Y se hizo básicamente consiguiendo sponsors. Ese fue el modo en el que nosotros le encontramos la vuelta, ¿no? Porque decíamos, bueno,
que sea gratis, que sea libre, que no haya entrada, que no tenemos apoyo institucional, que sería lo ideal, la verdad, sería lo que uno imagina como lógico, pero si no tenemos todo eso, ¿cómo hacemos? Bueno, conseguimos un par de empresas que fueron aportando y que, bueno, todos los años para que el festival se pueda llevar adelante. Y se pudo hacer, y no solamente se pudo hacer, sino que estuvo muy, pero muy bien, la verdad, muy, pero muy bien en todas las ediciones. Bueno, y una característica que nosotros logramos, que es muy importante para nosotros, es que los músicos, las músicas, les músiques, vienen a nuestra ciudad y se quedan, la mayoría de ellos, los 3 o los 4 días del festival. Y compartiendo entre todos, a veces con géneros totalmente distintos, bueno, sus experiencias, intercambiando músicas, tocando, haciendo grandes rondas que llevan mucho más tiempo que el tiempo que se está arriba del escenario. Y eso pasó a ser también como un sello muy fuerte y muy lindo, realmente muy, muy lindo, muy, muy agradable de nuestro festival. También para poder llevarlo adelante, por ejemplo, una característica es que todas las bandas y todas las personas que llegan paran en nuestras casas, cocinamos todos para todos, todes para todes, cocinamos entre todos, cada uno hace lo que le sale mejor, unos hacen un asado, otros preparan un guiso, otros hacen unas pizzas, tomamos bueno, mates en ronda cuando se podía y todo ese tipo de cosas, y se arman grandes guitarreadas en nuestras casas, que la verdad que es lo que consideramos que es el mayor tesoro de lo que sucedió en esto, ¿no? Un montón de propuestas y un montón de bandas que se fueron, que llegaron a nuestra ciudad sin conocerse y que tiempo después estaban, los veíamos compartiendo fechas o compartiendo grabaciones. Músicos que se habían conocido o se habían hecho amigos acá en nuestras casas, ¿no? Bueno, y otras características del festival muy, pero muy importante es la diversidad. Y cuando hablo de diversidad, hablo diversidad en todos los sentidos. Desde el cantautor, las propuestas, más solistas, bandas eléctricas, bandas que rockean, bandas punk, bueno, todos tienen espacio en nuestro festival, lo vamos organizando para que los días tengan algún toque, algún matiz, pero no queríamos que el festival quedara con un sello de banda indie o de cantautor o de, bueno, no, que fuera lo que tenía que ser. También una característica del festival es que todos los años tuvimos siempre participación internacional, eso nos llena de orgullo, completamente, la verdad que nos llena de orgullo. Y cuando hablamos de diversidad, no solamente diversidad en cuanto a las geografías, también diversidad de géneros musicales, también diversidad de géneros, un tema que nos preocupa a nosotros muchísimo y hemos está mal decir que fuimos cuidadosos porque naturalmente fue surgiendo así, pero la cuestión de cupos casi no fue un tema necesario de tratar porque siempre hubo una gran cantidad. Los últimos festivales había un 60% o 70% de mujeres en relación a varones y eso nos parecía que era muy interesante, y aparte me parecía que era muy interesante que surja así naturalmente. En nuestro festival es un festival que solo se puede hacer por la cantidad de gente que participa. En cada una de las fechas, además de los miembros de la agrupación indigesta, que podría decirse que somos 4, pero hoy por hoy ya eso es una mentira, pues somos muchos más, trabajan 10, 12 personas que lo hacen todos por de corazón, todos por amor. Además tenemos, por ejemplo, artistas plásticos de la ciudad que son muy, pero muy buenos y que en todas las ediciones han participado. Pero teníamos fechas donde había más de 30 o 40 artistas plásticos exponiendo mientras se estaba llevando adelante todo, con instalaciones y con todas lo que se imaginan. Así que es muchísima la gente que participa, muchísima, y que nos da una mano en todo. Hasta en, no sé, queridas amigas que se ofrecen, que son muy buenas cocineras y se ofrecen a cocinar para las bandas, ¿no? Que es cocinar para 30 personas un día. Y
todo se agradece un montón. Así que la gente que participa, participa un montón. La agrupación indigesta no tiene fines de lucro. Nosotros también es posible llevar adelante este festival porque nosotros no ganamos un centavo y absolutamente todo lo que se recauda en base a los sponsors se cubren los gastos de sonido y de todas las cosas y se reparte íntegramente entre los músicos que participan. A mí lo que me parece sería maravilloso, y lo hablo por mí, pensando en todos los compañeros que participamos, es que el festival perdure, que tenga una continuidad en el tiempo muy larga, más allá de que nosotros la sigamos haciendo o no. Que finalmente el festival indigesta, o como quieran llamarle, pero digamos este tipo de festival, con bandas alternativas, con bandas independientes, de 4 días y gratuito, quede para la ciudad y se transforme en un sello que identifique a nuestra ciudad. Necochea es una ciudad que se caracteriza por su naturaleza. Tenemos río, tenemos un mar y tenemos un bosque precioso. Y el festival se realiza dentro del bosque. Esa relación con la naturaleza es muy importante. Y por supuesto que todo el colectivo ambientalista son nuestros amigues, vamos todos de la mano, es como en la misma familia, ¿no? Todos unidos, la parte de los de artistas plásticos, músicos, gestores, gente que está trabajando en el sector de cultura, ambientalistas que en nuestra ciudad trabajan mucho y muy bien, y bueno, todos tiramos del carro para el mismo lado, disfrutando y queriendo mucho a nuestro Parque Miguel Lilio, que es como se llama el lugar donde se desarrolla. Cuando hablábamos de diversidad, también me olvidé de decir que tratamos, cuando se puede, que se pudo casi siempre, pero a veces se puso un poco más difícil, de también ocupar distintos espacios de la ciudad, para que el festival no quede recluido o identificado solo con un lugar, sino que sea con la ciudad de Necochea en su totalidad. Y bueno, para eso usamos distintas locaciones muy emblemáticas de acá de Neco. Nosotros somos la pampa metiéndose en el mar, ¿no? Y no tenemos horizonte para ningún lado, no tenemos horizonte para adelante porque está el mar, no tenemos horizonte a nuestras espaldas porque está la pampa. Y eso creo que nos transforma o nos da una particularidad. No es lo mismo mirar a tus espaldas y que esté la cordillera de los Andes, como en Mendoza, que mirar atrás y que esté la pampa y que vos veas el horizonte allá a lo lejos, 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 lejos. Es como mirar al mar. Las miradas son distintas, el sentir es distinto, la música de nuestros lugares son distintas. Así que es imposible no tomar en cuenta que somos la provincia de Buenos Aires, que nos diferenciamos muchísimo de lo que es Capital y el Gran Buenos Aires. Acá es otro mundo. Y que tenemos el mar y la pampa, ¿no? Es fundamental eso. El tema del trabajo en red es quizás de las cosas más interesantes o que más se puede aportar, ¿no? en esto, porque si, una de las cosas más difíciles que se viene haciendo durante estos últimos años es el traslado. El traslado se transformó en es como lo más complejo, lo más complicado de todo es el traslado siempre de los músicos y de las bandas. Y la solución siempre es la misma, que es encontrar que esa banda que sale, por ejemplo, de La Plata o de Buenos Aires, pueda, en nuestro caso, decir, pueda tener una fecha en Mar del Plata, una en Miramar, una en Necochea, una en Tres Arroyos, una en Tandil, y volver. Entonces, esa articulación simplifica muchísimo.